Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo en nuestro curso de TypeScript y lo que vamos a hacer es practicar un poquito con lo que hemos visto hasta ahora. Al menos vamos a practicar un poquito con los bucles y con los switch, que para los que no conozcáis nada de los lenguajes de programación quizás sea lo más lioso. A la vez que practicamos con esto, pues nos vamos a ver obligados a crear arrays y bueno, básicamente hacer los ejercicios que aquí os planteo. Son sencillitos. Uno es hacer la serie de Fibonacci en TypeScript, otro es devolver los primeros 100 números impares y otro pues hacer un menú que nos devuelva una opción u otra, o en el caso de elegir una opción que no esté contemplada, pues que nos diga pues esta opción no está contemplada o un mensaje similar. Para los que no conozcáis la serie de Fibonacci, que supongo que si estáis en el mundo de la programación pues es un ejemplo típico, la serie de Fibonacci al fin y al cabo es la suma de los dos números anteriores. La sucesión de Fibonacci, aquí la tenéis, bueno, un ejemplo bastante recurrente cuando muestran ejemplos de recursividad o cuando se muestran, bueno, ejemplos sencillitos en otros lenguajes de programación. Y básicamente esta sucesión comienza con los números 0 y 1 y a partir de ellos se va obteniendo el siguiente. El siguiente es la suma de los dos números anteriores, de tal forma que 0 y 1 es 1, 1 y 1 es 2, 2 y 1 es 3, 2 y 3 es 5, 3 y 5 es 8 y así sucesivamente, ¿no? Pues esto es lo que quiero que hagamos en TypeScript. Se puede hacer de varias maneras, con un bucle while, con un bucle for. Yo en este caso pues lo vamos a hacer con un while. Si queréis hacerlo vosotros con un for, pues lo podéis hacer con un for. Bueno, como queráis. El caso es que este es el primer ejercicio que os planteo. Luego posteriormente devolver los primeros 100 números impares. Se puede hacer con un bucle for simplemente, o se puede hacer con un bucle for y con un if. Yo lo voy a hacer con un bucle for y con un if para practicar básicamente con el operador tanto por ciento, que es el con el que menos familiarizados estáis. El resto de operadores matemáticos, suma, resta, división, multiplicación, entiendo que los conocéis. Y luego pues hacer un menú que nos devuelva una opción u otra, pues se puede hacer con inherirse o con un switch. Yo en mi caso vamos a practicar con el switch. Y nada, aquí os dejo planteados los ejercicios. Si queréis podéis pausar el vídeo y pasar a hacerlos, o podéis ver el vídeo del tirón, como queráis. Yo voy a dejar el código fuente como siempre, que acompaña a cada clase, y vosotros quizá pues resolváis el ejemplo de otra manera. Esto ya como queráis hacerlo, ¿no? Vamos a empezar si queréis por el primer ejercicio y vamos a hacer la serie de Fibonacci. Y le vamos a decir, pues vamos a poner una variable número, que esta nos va a indicar hasta qué número queremos que se genere, es decir, cuántas iteraciones queremos que se genere. Que nos obtenga los 10 primeros valores de la serie de Fibonacci, los primeros 15, vamos a poner que nos obtenga los primeros 15 valores de la serie de Fibonacci. Esto es lo que nos va a hacer es, estos son los dos primeros valores, 0 y 1, luego este es el segundo, este es el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, y así sucesivamente. Tenemos que calcular estos valores. No significa que vayamos a llegar hasta el número 15, sino que nos va a calcular estos valores 15 veces. Y bueno, hemos dicho que la serie de Fibonacci pues tiene que tener un par de números para empezar. ¿Por qué? Porque el siguiente número se obtiene de la suma de los dos anteriores. Bueno, pues nos definimos un array con los números 0 y 1. Nos vamos a definir otro número para controlar las iteraciones, es decir, un contador básicamente. Aquí le he puesto i, pero es un contador. Y le vamos a decir que mientras i sea menor que el número, y sea menor que el número, pues que nos ejecute lo que pongamos dentro del bucle. Le vamos a poner en este caso pues el incremento, que no se nos olvide para no meternos en un bucle infinito, y le vamos a decir que, aquí es donde entra un poquito el juego con los arrays, que número i es igual a número más i menos 2 más número, bueno, lo vamos a copiar porque es al final lo mismo, más número i menos 1. Con esto en cada iteración del bucle, por lo que vamos a ir haciendo es obteniendo el siguiente número de la serie de Fibonacci y además pues vamos a ir agregándolo al array de esta forma, ¿no? Si queréis pues vamos a poner un console.log y le decimos pues que nos imprima por un lado el array completo ya una vez que haya acabado las iteraciones, y si queréis le decimos también que nos diga pues la longitud del array. Le decimos que nos diga la longitud del array, que al final es exactamente lo mismo, lo único que utilizando una propiedad del objeto número, ¿no? Que lo tenemos como entero. Y números es con len, aquí esto nos dice la longitud del array. Si esto lo guardamos, abrimos ahora un terminal y le decimos, bueno, pues lo de siempre, tsnode, y en este caso le he puesto el fichero ejercicio.ts, pues esto nos va a imprimir hasta el número 15 del array. ¿Por qué no me lo está imprimiendo? Bueno, porque me he confundido aquí en la variable. Le estoy diciendo que nos obtenga la posición, en vez del array le estaba diciendo del número de iteraciones. Quizá a esto le vamos a poner, para no confundir, veces obtener sucesión o algo así, veces iteración, bueno, algo así, algo para distinguir las dos variables. Veces obtener números si queréis, o veces obtener sucesión creo que es la mejor, o una que esté clara. Bueno, con esto, ahora sí que ya no nos confundimos. Antes no me ha pintado los números, o lo que yo pretendía que pintara, que era la sucesión de Fibonacci, tal como la tenemos aquí, los números 0, 1, tal, 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 pero dentro de un array. ¿Por qué? Bueno, porque me he equivocado aquí. La variable, pues en vez de asignar el valor al array números, lo habíamos asignado a la variable números que teníamos ahí definida. Bueno, salvamos, compilamos. Ahora sí que nos está diciendo pues la sucesión de Fibonacci hasta el número 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, si aquí le pusiéramos menor o igual, pues nos haría una iteración más, ¿verdad? Vamos a ver al menos que el último valor concuerda con lo que teníamos en la Wikipedia para que veáis pues que efectivamente lo estamos calculando bien. Y bueno, veis que llega al 610. Al fin y al cabo es la suma de los dos números anteriores, siempre en lo que consiste la sucesión de Fibonacci. Bueno, pues esto nos lo vamos a copiar y nos lo vamos a dejar en otro lado aparte. ¿Por qué? Porque cuando hagamos el switch, pues no va a hacer falta. De momento el switch no lo vamos a hacer con funciones, más adelante lo podemos hacer con funciones. Ahora simplemente lo vamos a hacer pues creando un menú y metiendo el código dentro de cada opción. Vamos a resolver ahora la segunda parte, que es devolver los primeros 100 números impares. Bueno, este ejemplo es más sencillo todavía, ¿no? Lo vamos a hacer de dos maneras, si queréis. Lo hacemos primero con un for y le decimos que j igual a 0, por cambiar de bucle, ¿no? Por no hacerlo siempre con un while, aunque se podía hacer con un while igual. Le ponemos j menor que 100 y le ponemos que se vaya incrementando en una la cantidad. Y evidentemente pues tenemos que definir la variable. La podríamos definir también fuera del bucle, como queramos. De momento lo ponemos aquí. ¿Y qué le vamos a decir? Le vamos a decir que nos imprima solo los pares. Y lo voy a hacer de dos formas. Lo voy a hacer primero con un if, j tanto por ciento 2, pues igual a 0. ¿Esto qué nos va a decir? Pues nos va a decir cuando el resto es 0 es que el número es par. Con lo cual, pues aquí ahora ya simplemente hacemos el console.log del número j, tal que así. ¿Veis que lo estoy haciendo sin llaves? Cuando solo hay una sentencia, se puede hacer sin llaves. Si aquí metiéramos otra sentencia más, ya deberíamos poner las llaves, ¿no? Pero si solo hay una sentencia, dentro de la condición que estemos poniendo se puede hacer sin llaves y bueno, pues así minimizamos código. Esta es una de las maneras que nos va a imprimir los números pares hasta el 100. Con lo cual, bueno, si ejecutamos esto ahora, pues nos va a decir, pues, bueno, pues los números pares. ¿Qué queremos si quisiéramos los impares? Bueno, pues simplemente es cambiar la condición aquí por 1. De momento, pues simplemente queríamos los pares, pues aquí están los primeros 100 pares. Digo que se puede hacer incluso con un solo bucle, sin el if. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que empiezan 0 y como sabemos que empiezan 0, pues lo podemos hacer tal que así. En vez de incrementar esto en 1, pues incrementamos esto en 2. Incrementamos esto en 2 tal que así y ya simplemente poner aquí el console.log. Ponemos el console.log de j y a efectos prácticos es lo mismo, nos va a imprimir los 100 primeros números pares. A efectos prácticos esto es exactamente igual. Bueno, cualquier de los dos ejemplos nos vale. Vosotros seguramente lo habéis podido incluso resolver de otra forma. Y ahora, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño menú que nos devuelva una opción u otra. Y en el caso que no haya nada seleccionado, pues que nos diga, oye, que no hay ninguna opción contemplada. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, nos creamos otra variable para el menú y le decimos, lo voy a hacer con un switch. Lo podéis hacer también con un if else, pero lo voy a hacer con un switch de momento. Lo ponemos tal que así, abrimos llaves, vamos a bajar esto un poquito para tener un poquito más de espacio y metemos aquí, pues cuando la acción sea 1, vamos a hacer la parte en la que calculábamos la serie de Fibonacci, con lo cual el código que hemos pegado antes, pues simplemente ahora lo copiamos y lo indentamos correctamente. Esto, como digo, pues se puede sacar también a funciones. De momento, como la función es algo que hemos visto, pero lo hemos visto por encima y no al detalle, pues de momento os lo estoy poniendo aquí, digamos, todo hardcodeado. Vamos a meter aquí unos espacios, aquí igual. Pero esto es exactamente el mismo código que hemos escrito antes para Fibonacci. Cuando queramos finalizar el caso 1, pues le metemos el break aquí, tal que así, y ahora cuando tengamos seleccionada la opción 1, si aquí tenemos seleccionada la opción 1, pues hace esto. Vamos a copiar lo mismo y vamos a poner, en vez de case 1, vamos a meterle case 2, vamos a quitar todo esto, pero el break sí nos vale, y le ponemos aquí case 2, y ahora le decimos pues lo que teníamos pendiente para lo que hemos implementado antes para los números pares. Lo ponemos tal que así y ya estaría. Si queréis, como es muy sencillo, pues hacemos otra para los impares. Básicamente es lo mismo. Y luego esto pues lo podemos sacar, como digo, incluso luego esto lo podríamos sacar a una función que en función de los parámetros que recibiera, pues nos diera los pares o los impares. Bueno, Pues la 2 te va a dar los pares, la 3 te va a dar los impares. Y se podría parametrizar la función que hagamos en un futuro para recibir como parámetro hasta qué número queremos que nos calcule, que se puede optimizar. Esto simplemente es para que practiquemos un poquito con los bucles y con las diferentes sentencias que hemos ido viendo, por si alguno no conocíais nada de lenguaje de programación ni JavaScript, que al final es del lenguaje del que, digamos, es un superset de instrucciones TypeScript, pues pudierais practicar un poquito. Este curso evidentemente es de introducción para los que no conocierais nada del lenguaje, pues yo creo que este ejercicio para los que no supierais nada de nada pues os viene bien. Por último vamos a meter el case por defecto, para el caso que no introduzcan ni el valor 1, ni el 2, ni el 3, pues que se nos vaya al default, que recordar que en el caso del switch lo podíamos hacer tal que así también. Metemos aquí un break y le vamos a decir pues que console log. Vamos a copiarlo, ya veis que si puedo ahorrarme escribir me lo ahorro. Console log y le vamos a poner no contemplada, bueno, algo así, o error, lo que sea. Bueno, y con esto pues tenemos definido el switch con tres opciones al final. La primera que le hemos puesto para la sucesión de Fibonacci, la segunda que nos dé los números pares, la tercera la hemos agregado aquí sobre la marcha para que nos dé los impares, y luego pues le hemos añadido aquí para el caso que la variable opción pues no tenga el valor ni el 1, ni el 2, ni el 3. En el caso que no venga otro valor, pues sacará por pantalla no contemplada. Si queréis probamos para ver que lo hemos hecho correctamente. Empezamos con el 1, compilamos, vamos a subir esto ya aquí, como siempre. Bueno, luego voy a dejar el código, aunque este ejercicio es un poquito más largo, tampoco es excesivamente complejo. Si le metemos la opción 2, pues nos va a devolver los pares. Si le metemos luego la opción, bueno, vamos a esperar que lo muestre por pantalla. Aquí están los pares. Le metemos ahora la opción 3, pues nos va a dar los impares. Y si le metemos pues la opción 33, pues nos va a decir, oye, que estás dando una opción que no tenemos contemplada, ¿no? Y bueno, con esto al menos hemos practicado un poquito lo visto hasta ahora. Yo creo que es un ejemplo sencillo, que supongo que la mayoría habréis sabido hacer sin necesidad de ver la solución en vídeo, y ahora simplemente estáis reproduciendo el vídeo para comparar cómo lo habéis hecho vosotros a cómo lo estoy haciendo yo. Y nada, con esto cerramos las sentencias en TypeScript y posteriormente pues empezaremos con otro modulito nuevo que vamos a ir aprendiendo poquito a poco. Así que nada, por el momento nada más que contaros. Bye bye, hasta luego chicos.